la pelota larga y parece que va a llegar. Espectacular traslado. Qué golazo, no puede ser. Dejamos solo al portero. Llegó el gol del empate, Mario Alberto Kempeskidi. Y ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal. Continuamos con el poderosísimo PSV. Vamos a enfrentarnos contra el Graf Schaap. Estamos cansados de la Champions League del video pasado. Y a ver cómo nos toca hacer ahora el debut en Liga, señores. Ahí controlamos a Irving. Y vamos al intro. Bienvenido junto a Mario Kempes, Fernando Palomo. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un abrazo para vos y para toda la gente que nos está escuchando. Si ahí tenemos el balón. Nuestro partido. Todo ha sido de tan hoy rápido, no esperaba que llegamos tan rápido a lo que es Europa. Yo esperaba terminar la liga en Monterrey. Los visitantes se han mostrado extremadamente fuertes en defensa. Con los números en la mano, son los mejores de la liga. Este equipo visitante es un fenómeno. Me dejaron defienden a la un paquete muy grande con el PSV. Está nuestro compatriota. ¿Hablaste acá, Samarito? Sí, señor. Buenísimo, porque yo quiero ese asado prendido después del partido. No te preocupes, que el fuego ya lo prenderá. Vientos, vamos a ver. Presten atención a sus pantallas, porque ahí le mostramos al 11 del equipo local. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados en el medio serán liberados por los extremos. Se asoman y la ve clara. Guarda que viene el centro. Fantísimo. PSV que tiene lateral. Tenemos lateral. Stephen Bergwijn. Ahí se queda con la pelota. Rápido. Mío. Llega cortando bien y recupera. Pásala. Pásala. Claro que sirve. Dando la pelota lejos de su área. Claro que sirve. Un simple lateral. Sí. De este lado. Gastón Pereiro. Avanza por el lateral. Uy. Qué buen disparo. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Fácil recuperación del balón. Vámonos. La pelota que la va a buscar, le cae, no controle, que claro, venía complicado por un rival. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ahí se viene, lo va a tener. Uy, pensé que sí. Pensé que sí, entraba. Interceptando el pase. Desde el banco aplaude por esa enorme recuperación. ¡A volar! ¡Golazo! De Jong. Metiendo el golazo, recuerda que se metió un golazo. Venga, ya vemos muchísimo control. Dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Vamos a ver la repe. Es que buen pase. Pum, papá. Pum, pum, pum. Y así llega a sus 5 goles en la liga. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y
Uy, suéltala, hijo de mi vida. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Ahí se viene y si se anima lo clava. Eso, bien, bien, tapamos bien. Y después de la entrada ahí, la pelota lateral. Abre la cancha, quiere que atacar por dentro. Puede seguir la diagonal. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Qué bueno. Buen recorte. Muy bueno el robo de la pelota. No, bueno. Qué bueno, recuperamos. Va a ir bien. Se quita uno. Venían bien y han perdido. Peligro que el balón. Vamos a la defensiva nuevamente. Buena pelota por afuera. Los delanteros están haciendo el festival. Esta defensa es un desastre. ¿Qué hace el entrenador? Buena, bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Gastón Pereiro. Centro. Balón centro. Cargado de peligro. Uy, conseguimos el tiro de esquina. Tiro de esquina, han sacado de manera contundente. Estamos el balón al defenderlo. Hay que tener calidad para ponerla ahí. Mirá que era complicado. Vio el hueco al lado del palo izquierdo. Hizo nada más, hizo el strike. Señor, estás jugando fútbol. ¿Sí me alcanzas? Quedó la defensa. Han regalado la pelota. Y entonces vámonos. No, pues así no, compadre. Será fuera de juego. Fuera de lugar. Wow. Vamos a ver la repetición, sí. Por mucho. Vamos, ya pasamos. Nick Birkeberg. Daniel Schwab, Gutiérrez. Una pelota regalada. A la pelota larga y parece que va a llegar. Espectacular traslado. Qué golazo, no puede ser. Dejamos solo al portero. Llegó el gol del empate, Mario Alberto. ¡Qué empequiri! Esta rocina. Oye, te acuerdo que si empezamos a morir, ¿cómo terminará la película? Me llevó muchísimo contundente. Marcador parejo, dos equipos que se están dando. Estás solito, estás solito. Pues, toma, papá. ¿Qué hacemos? Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Toma. Gutiérrez. Irving Lozano. Esa pelota que va por la banda. Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda. Sí, hijo de vida. Corre, 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 corre. Bien, 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 vamos bien. Recuperamos el balón, vamos acá. Ahí está, saque de manos. Le están sumando 2 minutos. Después de esto, me imagino que van a echar. ¿Te comes la amarilla o qué? Ya estuvo. Roja, señores. Gutiérrez. Irving se movió. Pero bueno, seguimos en un empate. Un empate, recuerda que si te está gustando la serie, que ha estado muy, muy cardíaca últimamente, me ayudarás muchísimo con tu. Es hora ya de arrancar el segundo tiempo. La va a mover el PSV. Qué buena, Irving. Mira, recorte. Muy bien la pelota, la guarda en la protección. Uy, 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 uy. Insisten en romperlo, pero el empate persiste. Mientras. ¿Y ahora qué tiene la pelota? A moverse, a tocar. Esperamos bien. Entonces, ¿dónde está Irving? Stephen Bergwijn. Interceptando el pase. Qué buena finta, señor. Va a jugar por el costado. Fame. Me pasé con esa barrida. Bien. Valiosísima intercepción de pelota.
Requiem intentó dar el pase. Vamos de este lado. Stephen Bergwijn. Por fortuna, Mario, ha sido un partido muy diferente al que nos imaginábamos. Bueno, sí, nunca pensamos que podía haber esta gran diferencia entre uno y otro. Linda pelea ahora por el balón. Ay, mira. Llega cortando bien y recupera. Bien, corre, 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 corre. ¡Ojo con esto! No, bueno. Sigue intentando tomar ventaja. Ay, no puede ser, ¿no? Está ganando los nervios. No podemos resolver el partido a menos que mandemos 4 delanteros al ataque. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión. Supera la marca, queda frente al arco. Vámonos, mira. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Cámara, Irving. Ahí va, habilitado para definir. No, bueno, se metió el balón. No creo que este haya sido no el que puede esperaba. Ser. Pero los nervios nos ganan. Se ha encontrado con la pelota, recibe mucha presión del contrario, pero sale airoso. Qué buena. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que nos quema. Ay, pues sí. Cambia la posesión de la pelota. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. Uy, defendió muy bien esa defensa. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Jugada desperdiciada. Rechaza la pelota. Después le dije que los compañeros son nosotros, por favor. Y no la cobra el árbitro. El árbitro sí deja cobra. Correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Cámara, Irving. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Oh, se saca la pelota de encima. Vamos a sacar a Lozano. Creo que con eso vamos a poder hacer suficiente. Afuera los dos mexicanos. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Si hubo fútbol en la cancha hoy, Mario, se está yendo de a poco cada paso que da este jugador. Yo creo que el cambio viene para favorecerlo, el técnico. ¡Atento que se viene! ¡Ay, el repuesto del arquero! ¡Ah, rayos! Casi era peligro de gol. A ver, te lo dejo. A ver qué hacemos. Que levante la pelota ahora. Entra corriendo. ¡El disparo! Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Gran reflejo del arquero. Por ahí sigue la pelota. Intentando saque de banda para el PSV. Por todos los medios posibles. Gastón Pereiro. Jorrit Hendrix. ¡Iba el remate! Oh, bueno, ¿qué estamos haciendo, señor? Levanta la cara un poco. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Tranquilo. Le ha dejado la pelota justita al rival. Vamos a controlar de este lado. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. No tanto, no está tranquilo. Uy. Brinca. Es buena esa pelota. Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie. Cinco minutitos para que este partido llegue al final y siguen empatados. Se va metiendo por el costado y le pega con un codo. Exigido el arquero. A punto de llegar el final de este encuentro y ninguno parece quedarse con el triunfo. A la pelota larga y parece que va a llegar. Muy bueno.
bueno el centro atrás. Y con elegancia revienta la pelota. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Luke de Jong. Golazo. Y así le estamos ganando. El gol de la victoria. Impresionante. Pensé que me iba a estrenar. Sin ninguna victoria en la liga. Los goles sirven para ganar. Y esto lo han logrado. Qué golazo, qué golazo, señores. Por fin le da la ventaja este sí, equipo hay una y quizás el partido. Yo no sé si será que el partido, pero falta ajustarlo más y este equipo se lo entregar resultados ya en la Champions. Se terminó el partido y también se terminó el... Y así terminamos el partido. Dicho partido... Nos posicionamos todavía... Nos mantiene en primer lugar en la tabla. Y el próximo sería contra la Juve, me parece. Vamos a agregarnos. A ver este. Ok. Muy difícil. Claro que sí, vamos a entrenarte más, compadre. Más tenemos que entrenarte. Este es este lado. Sí, sí. Vamos a simular todo. Avanzamos en el tiempo. Estamos en primer lugar en la tabla. Seguimos subiendo. Muy bien. Nos llega una noticia. Fuerte Sudáfrica, no. Y para el próximo partido nos toca contra Jerevén. Espero pronunciarlo bien. Y recuerda que si te está gustando la serie, me ayuda muchísimo con tu like. Y nos estaremos viendo la próxima. Nos vemos.